Y en noticias internacionales, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, podrá asumir el cargo de ministro de la Casa Civil, que lo blindaría contra las investigaciones que se adelantan en su contra. Ayer un juez había suspendido el nombramiento por considerar que se trataba de una maniobra política para favorecerlo. Sin embargo, hoy el Tribunal de Río de Janeiro autorizó a Lula para que asuma el cargo, argumentando que un juez no tiene el poder constitucional para suspender una decisión de la presidenta. Companheiro.